En el mes de junio próximo empezará sus operaciones la empresa Aeroméxico, que brindará una alternativa más de conectividad entre Chetumal y la capital del país, anunció el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Veníamos platicando con Aeroméxico desde hace algunas semanas, unos meses, en cuestión de la posibilidad de un vuelo a Chetumal. Y bueno, este se va a dar a partir del mes de junio. Por supuesto que trabajar en esquemas de promoción, en esquemas que permitan que las aerolíneas que hoy están puedan mantener el fortalecimiento de cada uno de sus vuelos y que este nuevo vuelo venga a contribuir, por supuesto, al desarrollo de la zona que tanto estamos buscando. El mandatario afirmó que están en pláticas con empresas nacionales e internacionales, aunque todavía no han logrado concretar rutas aéreas para la zona sur de la entidad. En este momento uno más a la Ciudad de México, y tenemos relación en este momento con otras aerolíneas. Estamos platicando en cuanto a ello. En cuanto haya confirmación de algún vuelo adicional, con mucho gusto se los daremos. En este momento no tenemos ningún otro más. Hemos estado hablando con aerolíneas, hemos estado hablando en la búsqueda de vuelos a diferentes lugares del país y de hecho también internacionales. Venimos trabajando en ello, pero todavía no se han concretado. Por otra parte, enfatizó que todos los eventos masivos programados en Quintana Roo no se suspenderán por el riesgo que representa el COVID-19, medida que se ha adoptado en otros países. Todos los eventos y las acciones que se están dando se dan. Los turistas son bienvenidos a Quintana Roo. En el caso de la feria, pues pierdes un evento promocional importante, porque Berlín es una de las ferias más importantes. Bueno, habrá que buscar sustituir eso. Estábamos en fase de promoción en este momento en la feria de Colombia. Ahí teníamos presencia y vamos a estar pendientes y atentos a las nuevas citas que se den en materia de promoción turística con los niveles que tenemos. Hoy el tema de Berlín, tenemos aquí WTTC a partir del 21 de abril en Cancún, y esa seguramente sustituirá en algo esa feria de Berlín. Para Notivisión, Rosy Dorado.